para nosotros estar nuevamente acá en nuestra tierra colorada y recibir a nuestros hermanos de Estados Unidos que han llegado nuevamente acá para poder iniciar nuestra travesía de la Esperanza Amazónica 2024, que lo vamos a iniciar el día de hoy, después del almuerzo, hasta la próxima semana, y luego nos vamos a trasladar también a Iquitos, ¿no? Ellos vienen a apoyarnos en las diferentes actividades sociales acá, sobre todo en el lugar de extrema pobreza. ¿Y qué iglesia pertenece? Ellos pertenecen a una iglesia cristiana nuestra en Estados Unidos, una de las iglesias que también apoyan y conocen la actividad de Off the Track Mission acá en el Perú. Y pues tres de ellos han estado ya el año pasado con nosotros, mucho gusto, y han animado al resto, han animado a los demás también para que puedan, no es la primera vez que van a venir, sino de acá tenemos visitas permanentes cada dos meses, cada tres meses de los hermanos de Estados Unidos para acá, para apoyar nuestro trabajo de ayuda social. Me dice que son diáconos. Sí, ellos son cristianos ya de vasta experiencia en la vida espiritual. Y que han venido y vienen no solamente a compartir la parte material, la parte tangible para las personas, sino también la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo más importante para ellos. Gracias, estoy muy emocionada para tener mis amigos de Estados Unidos otra vez aquí en Perú. Sus corazones son muy grandes y estoy muy, muy feliz, gracias a Dios por este tiempo y cada uno de ustedes también. Sí, se viene un trabajo duro. Sí, sí, desde después del almuerzo tenemos mañana, tarde y noche. Es una programación que ya lo hemos hecho con anticipación y que obedece pues a la necesidad y a la urgencia de cada persona, ¿no? Es por ello que vamos a estar en todos los lugares de nuestra ciudad de Ucayali y también en las comunidades nativas. Vamos a presentar rapidito el nombre de cada uno de ellos. Yeah, my name is Mike Dahlquist. Ray Schneider. Sandy Jackson, so good to be here. Dennis Arvidsson. He's the host. Lisa Sue Nelson. Nick Ollers. Don Holtzman. Glad to be back. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.